Básicamente lo que nosotros vemos o lo que nos fijamos para poder contratar a alguien es en cómo saben aplicar todo eso que ellos saben hacer también más dirigido a la comunicación y a cuando tengan un briefing real, cómo van a saber enfrentarse a él y qué van a ser capaces de hacer. Por eso, al final, lo más necesario para nosotros como creativos para decidir contratar a alguien es fijarnos en su carpeta. La carpeta es lo fundamental para poder contratar a un creativo. Igual en otros departamentos, de cuentas, de planning y demás, no es tan necesario y solo con un currículum o una entrevista personal ya es capaz de ver cómo va a funcionar esa persona. Como creativo necesitas ver, tocar un poquito el cómo piensa esa persona y cómo sabe llevarlo luego a un anuncio. Yo creo que estamos viviendo un momento de, evidentemente, de precariedad laboral en todos los niveles. Yo creo que hay un cambio, hay un proceso de transformación, los grandes medios, los medios impresos no son rentables, las cadenas de televisión las hay rentables, pero son las que son y se han concentrado. Y el mundo digital, que es ese universo en expansión, es un mundo todavía con muchas incertidumbres. El mundo internet es un gran universo, un universo fantástico, donde cabemos todos, donde hay mucho trabajo, porque el periodismo de mañana no será solo el periodismo de un periódico o de una cadena de radio, serán muchísimas webs, será un mundo en donde cada uno de vosotros podrá hacerse un hueco. Una marca al final es algo que cobra valor en la cabeza de las personas, nada más. Es decir, todo lo demás hay que hacerlo bien, los productos tienen que ser buenos, el marketing tiene que ser bueno, pero la percepción de ese producto o de ese servicio es lo que va a hacer que la gente lo compre, lo pida, pague más por ello, lo prefiera entre otros. Y entonces eso se hace cambiando la percepción de las cosas y eso solo se hace con comunicación. La única forma de entrar en el cerebro de las personas es a través de la comunicación. Por tanto, la comunicación para la marca puede serlo todo.